Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, Mayra. buenas noches. Okay, uh, bien, vamos a dar inicio a la clase correspondiente de este día. Mis disculpas por entrar un poquito más tarde. Estaba configurando algunas cosas aquí en mi computadora y actualizando otras. Um, por eso es que me tomé un poquito más de tiempo. Bien, uh, veo que ya están conectados por aquí. Uh, Vidal, Herme, Ingrid, Maritza, Nidia. ¿Qué más? Era bien. ¿Qué? 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 No. Ajá. Dime, Roberto. Eh, yo tengo problemas con la energía. Solo estoy en mente, solamente estoy con, con el celular, pero con datos. Ah, uh -huh. ok, Entonces, ok. Yo creo que tengo problemas con, con cámara, no sé, pero, pero yo creo que solo voy a escuchar porque me cuesta un poquito. Vaya, está bien, no se preocupe. No sé qué está pasando con mi cámara ahorita que Okay, se ve bien raro. Bien. Este Good evening teacher. Good evening Nidia. Mucho gusto. Un segundito. Bueno, este, ¿hicieron la actividad que les dejé el día de ayer? Sí, yes, teacher. Ok, bye. lo que necesito ahorita, este, antes de, de iniciar, eh, si me la pueden compartir ya sea en el grupo de WhatsApp o si me la pueden compartir en um, aquí en el chat de, de Zoom. Ok, you can share it if you want in the WhatsApp group or en in the chat box, okay? Eh, yo tengo un problema entonces, teacher, porque yo la escribí en un cuaderno. No, no, no hombre, este, tómele una, una fotografía, sí, y, enví okay. y envíale al grupo de WhatsApp, sí, no se preocupe. Una okay. fotografía, Ahorita. una captura, cualquier cosa, pues, todo, todo vale okay. aquí. <laughs> Va los demás, por favor me las comparten, que de ahí vamos a estar tomando ejemplos ahora para desarrollar la clase. Vaya, solo voy a esperar un poquito más. Vaya, empezaron a compartirlo. Ya vi que Moreira ya lo compartió. Perfecto. Bien, um, el tema de ayer, el tema que nosotros estuvimos... Uh, I mean, uh, the topic that we were discussing yesterday was about the use of... Eh, progressive okay present progressive so we we're discussing yesterday the structures um, and we know as we know we have like three different uh, kind of form in order to construct that kind of sentences we have affirmative sentence we have a negative sentence and also we have interrogative sentence and when we talk about interrogative sentences uh, we talk about just now questions and also wh questions okay so at those are the structures or I mean the forms that we use in order to um, in order to write sentences using the present progressive? Um, I'm going to show you the last topic that we are going to be developing tonight and the ones that we are going to find in the section number five. Just let me just let me show you this. give me one second. Okay, can you see my screen Can you see my screen? yes no Yes yes okay yes perfect. so um yesterday we watched that video so and also it's supposed that we have already developed the now let's check the exercises that we have for this part. What we're going to do is move to the next lesson, and for this we have a lesson object. The lesson objective says, um, "At the end of this lesson, participants will be able to ask and answer questions using the present continuous." Okay, we did that yesterday. Do you remember what is the structure that we use in order to uh, write sentences using this form? what do we have to use first el presente progresivo teacher. present progressive uh, so uh, if we are talking about the structure like, like the formula that we are going to be using in order to construct uh, present continuous so what is the, the those parts that we use in, in this kind of sentences? Um, I, I will give you some 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 keywords like a uh, subject, verb, complement. What else? But you, you need to you need to tell me what is the correct structure for, for this. Is subject plus auxiliary mm -hmm. uh, verb to be plus. Mm -hmm. For, a, for a, affirmative, it's, that's for affirmative. Um, okay. Uh, plus verb, uh ma CNG, plus complement, plus the complement on object. Okay, very good. So, uh, but that one is uh, related to the uh, present progressive. But in affirmative form, what I'm asking you is the structure that we use for uh, questions, okay, or interrogative sentences. If you want to call it in that way, okay? What is the structure for interrogative sentences? For interrogative sentence is auxiliary verb to be. Mm -hmm. Okay. Plus subject. Okay. Plus verb progressivo terminando ING, Okay. Verb with ing. Plus, plus complement. Plus question mark. What? Question mark. Okay. Very good. That's correct. So, um, there in this video, we're going to see. Um, I mean, we're going to watch how we can construct those kind of sentences. I, I, we already studied that. This is going to be just a review of that topic. Okay. Let me play this video and please pay attention to it. Give me just one moment. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes/no questions in present continuous: be plus subject plus verb ing plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So, what are you doing right now? Type your answers in a discussion box. Okay, um, it's supposed that this is, was the activity that we already developed. And just... Okay, bien, creo que no, no sé realmente lo que pasó. Este, al parecer, pues como que hubo un corte de energía. No sé si me escuchan. No sé si se escucha cortado tal vez. escuchará bien? No, teacher. Yes, teacher. Yes. Ok, gracias, gracias. Um, ok, perfect. I was telling you that this was the topic that we were discussing yesterday. As I said before, this is just a review of uh, things that we already discussed how to construct, how to construct. Sentences using interrogative. Uh, I mean, using um, uh, present continuous with interrogative sentence, and also uh, the way that we have uh, in order to construct that kind of sentences. I mean, what I mean is how to use the verb to be plus the ing form. Okay, so we're going to move on to the next topic. Just let me share my screen one more time and. Move on to this part. Okay. Um, in this lesson, it says, uh, "In this lesson, participants will listen to a conversation between two people talking about their families' size using quantifiers." Do you know what? Um, what is a quantifier? Do you know what a quantifier is? Words that help us with countable and non countable nouns. Mm -hmm. Okay, so we are uh, going frequency, to. Teacher. Frequency, teacher. Uh, Mr. Don Elmer, ¿qué Frequency. Frequency, no, those are not frequency words these are quantifiers just let me explain you this uh, first of all in order to see the topic we're going to listen to a conversation about this we're going to find there some forms of quantifiers and uh, then we're going to discuss pay attention to this okay and then we're going to discuss as i said before Hello, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their families. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days, but big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meli and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Okay, uh, I'm going to ask you this. Type your answer. Okay, uh, give me the an answer for these questions. How many brothers and sisters does Meli have? I mean has How many brothers and sisters do Meli has? and how many brothers and sisters do uh, Marcus has? Can you give me that answer? Hello, can you give me that answer? Uh, marcos has uh, three brothers and two sisters. Uh, marie uh, has uh, one child. okay, uh, let me tell you that there is something here. Um, mainly, according to the conversation that we have here, it says that uh, um, she is the only child. Okay, the information that is she is providing is that uh, she is the only one in the family. I mean, uh, because she says that in China, uh, most of the families has just one child nowadays. Ok, eh, that's what happened there. Do you know that? ¿Sabían ese dato? Sí, no. Yes. Sí, ok. Bien, eh, es, no sé si eso es, es, es eh, esté regulado o no, realmente, pero este, sí se conoce la información de que la mayoría de las familias en China, Únicamente tienen este, a un, un niño. Un hijo. Un hijo, sí. Pero hecho, fue pueden difícil. tener dos hijos, pero uno tiene que ser varón y niña. Y si nace una segunda niña, matan a la niña y se quedan solo con el varón. Wow, ¿en serio? Sí, un, en un documental lo sacaron. Wow, es qué Estados feo. Sí. sí, wow, qué feo, realmente. Sí, pues una, es una situación bastante bastante este delicada verdad wow no esa, esa información no sabía sí sí mi conocimiento llegaba hasta um, hasta eso de que la mayoría de las familias este solamente tenían un hijo y hasta ahí pero no es otra información pues eso sí, no no, no lo sabía es, es nuevo pero wow bien. Um, a diferencia de nosotros, pues este, los que vivimos en América, uh, usualmente, bueno, hoy en día tal vez no, pero anteriormente este, nuestros familiares, leemos de nuestros abuelos, bisabuelos, era bastante común encontrar eh, familias numerosas de hasta 10, 12, 15 hijos, en algunos casos, ¿sí? Uh, cosa pues que... Este, a día de hoy ya casi no se ve lo máximo que esto es por lo que lo que puede, se, se puede percibir, ¿verdad? Por probablemente si hayan personas que tengan 10 hijos, este, pero no no es tan común como antes. Uh, usualmente ahora uh, ¿Por qué número andará? Serán 2, 3, 4, 5. Dos tres, cuatro, cinco, dos, dos a lo mucho, ¿verdad? Sí, ok Sí, bien Eso es lo, como, lo que se ve más común Dos, este Uno, tres en algunos casos Pero No pasa de eso, ok They are not eh, Big as they were In the past year In, in these countries Ok So, um, now We're going to talk about The quantifiers. You said that you don't, um, you haven't seen these words before. Uh, things. Let's see if you have. Uh, here we have the lesson objective. The lesson objective says that in this lesson, participants will be exposed to quantify and their minutes, Okay, that's the uh, lesson objective. We're going to move to this part. Um, here we have. De quantifiers, um, cuando nosotros hablamos de quantifiers, cada uno tiene, eh, si lo llevamos como de, de forma porcentual, digamos, eh, cada uno tiene este su propósito, desde o hasta no one. Okay? Out, que correspondería a un 100% cuando nosotros digamos hacemos referencia a, a X población. Eh, digamos estudiantes, y yo utilizo la palabra OUT significa que todos, todos, sin ninguna excepción, este, eh, van incluidos dentro de lo que yo voy a expresar. Si yo utilizo el no one, significa que ninguno de eh, la población que yo he tomado como referencia, pues, eh, se tomará en cuenta. ¿sí? Ahora, entre old y now on, eh, existen otros quantifiers que nosotros podemos identificar por la forma este, que, no, que, que nosotros tenemos porcentual eh, sobre el uso de ello. Si nosotros decimos o, o vemos la diferencia entre most, nearly old, and old, eh, nosotros los podemos ir graduando. Graduando en el, que, en el sentido de que uh, must va a estar más abajo de near y eh, Por el simple hecho de que la referencia que nosotros estamos tomando este, uh, está un poco más alejada del de principal, que en este caso sería old. Ok. Um, there are some examples there in the, in the video. And the first one, it says, all families have only one child. That's mean all families, without exceptions. Okay, all families without exception. Well, when it says um, nearly all, that's mean many people. I mean many families, but there are some of them that doesn't uh, allow this. Okay. Um, When we talk about most, that's below Nereu. Okay, uh, eso se encuentra como más abajo de Nereu. Okay, eh, cada una nosotros le vamos dando como cierta ponderación, sí. Debajo de most vamos a encontrar many. Debajo de many a lot of. Okay, ahí estamos llegando como a lot of, sí. Eh, es como en el, eh, en el eh, entre old y no one, ¿sí? Está como un punto intermedio. Then we have some. Some is below a lot of, a lot, I mean, a lot of. Then, below some, there we have not many. Below no many, we have a few. And below a few, uh, we have few, okay There we have the examples. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Then we use. Then we can use no many. Okay, a few. A few with this kind of sentence. Like for instance, if we construct a sentence saying like, uh, "Not many couples has more than one child." No many. Okay. Um, a few couples has more uh, than one child. Few couples have more than one child. And no one gets married before the age of 18. ¿Sí? Ahí nosotros podemos ir clasificándolo. No sé si, si se logra comprender eh, o si logramos nosotros este, captar la idea de cómo clasificarlos de acuerdo este, a, a un número porcentual. Sí se logra comprender? Sí, no. Yeah, sí, yeah, va, yeah, perfecto. Teacher. excelente. Ahora bien, este me, I, Dime. I have a question. Okay, go ahead. What, what are meaning couples? You mean how many couples? Oh, um, um not many couples. Couples is like, like um, como parejas. Sí. Okay, no okay. Many has more than child. ¿Sí? No muchas parejas tienen más de un hijo o niño. ¿Okay? Um, Otra pregunta. Otra pregunta? No. Vale, repasemos un poco qué son los quantifiers. Veamos la definición de esto. Presten atención al video. This time we'll talk about quantifiers. When we don't know the exact percentage of something, we use words like some, most, a few. Stay and learn more quantifiers and how to use them. Quantifiers All families have only one child. Nearly all families have only one child. Most families have only one child. Many families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Some families are smaller these days. Not many couples have more than one child. A few couples have more than one child. Few couples have more than one child. No one gets married before the age of 18. Notice how these quantifiers have an estimated percentage. If you want to make reference to 100%, you may say all. And then you work down the scale depending on the percentage you want to refer to. Follow me in this example. Nearly all women work nowadays. Nearly all, quantifier. Women, plural noun. So in other words, all quantifiers come before plural nouns. Except no one. No one gets married before the age of 18. No one quantifier gets the verb. As a tip, ask your teacher to remind you about count nouns so you are able to use these quantifiers. Type in two examples using any quantifier you want. Okay, um if you notice there there was a topic that we must review. Uh, Ok, after checking this quantifiers, okay, uh, after checking this topic, um, ¿han escuchado ustedes, pues las o oh, no sé si lo han estudiado anteriormente el tema de los nombres contables y los nombres incontables? The countable nouns and uncountable nouns. Yes. And Okay, uh, tell me, okay, the last curse, okay, tell me, wh what do we know about countable nouns and uncountable uh, nouns? No sé. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué sabemos A ver, acerca de los nombres contables y los nombres eh, incontables? Ajá. Dichar podría ser, digamos, cuando si las estrellas o la arena podrían ser. Uh -huh. Son, esos son unos ejemplos. ¿Y esos qué son? ¿Contables o incontables? Incontables. Incontables, incontables. muy bien. O sea, uh -huh. que los incontables podrían ser los que no, no tienen un límite establecido. No uh -huh. se pueden definir. Exactamente, esa, esa palabra vamos a usar, que no se pueden definir. Bien, um, les explico un poco acerca de los nombres contables y los incontables. Vale. Uh, los nombres contables eh, son a, aquellos, aquellas palabras eh, que nosotros podemos utilizar y asignarles un número específico. ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir dos computadoras, dos... Escritorios, 50 sillas, ok, uh, 1500 uh, papeletas, ¿sí? Esos que yo estoy mencionando les estoy asignando un número. ¿Por qué le asigno un número? Porque yo puedo contar esa cantidad, este, de acuerdo, pues en este caso, a, a, a lo que sea, ¿sí? Eh, puedo asignarle un número, por decirlo así, nombres contables. Ahora, esa parte no es la difícil, porque nosotros, este, los nombres contables, pues simplemente logramos identificar si estos les podemos asignar un número y listo. Ahora veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los nombres incontables? Los nombres incontables son aquellos a los que nosotros no podemos asignarle un número, o sea, no podemos contarlo como este. Eh, nos dice el título de esto, pero sí podemos este, no sé si, si la palabra porcionar, o, o, o no sé si está bien dicha esa palabra, pero la idea es a uh, los nombres incontables, nosotros podemos crear porciones de ellos, ¿sí? O podemos utilizar, pues, este, eh, diferentes. A medidas okay, que nosotros aplicamos a los nombres incontables. ¿sí? Eh, creo que nos vamos a quedar con eso. ¿sí? Los nombres incontables no se pueden contar, o sea, no les podemos asignar un número, pero sí se pueden medir. ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Vaya, veamos. Este, la palabra agua. ¿Agua será contable o será incontable? Es incontable. Incontable, perfecto. Bien, como es un nombre incontable, esta palabra no tiene plurales, ¿sí? Yo no puedo decir 25 aguas, ¿verdad? O que es incorrecto. ¿Sí o no? No se puede decir. No se puede Pero decir. Pero sí eso. se puede decir litros. Exactamente, Ahí vamos. Eh, sí podemos medirlo, ¿sí? Yo no yo no puedo decir ve, yo tengo 25 aguas, porque no estoy, no estoy este, proveyendo la información exacta, ¿sí? ¿A, a cuánto equivale un agua? No sabemos, ¿sí? Entonces, como no sabemos, entonces medimos. Yo no puedo decir veinticinco aguas, pero sí puedo decir, yo tengo 25 litros de agua, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a identificar este, eh, cuál es el, la, la referencia eh, de medida que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Porque no solamente existen litros. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo cinco botellas con agua, ¿sí? Cinco botellas con agua. ¿A cuánto equivale? Pues de, tendríamos que verlo, pero yo lo que estoy haciendo es eh, midiendo ese nombre incontable que yo tengo. Lo mismo sucede con azúcar, fue otro ejemplo que ustedes dieran. El azúcar no se puede contar, ¿sí? Yo no puedo decir, tengo este 50 azúcares, porque azúcares es incorrecto, ¿sí? Porque es incontable, no tiene este eh, plural, o sea, no, no, no le podemos asignar un número para contarlo. Sin embargo, si sí lo podemos medir, ¿sí? Puedo seleccionar, por ejemplo, una unidad de medida y esta puede ser eh, cucharadas, ¿sí? Yo tengo o, este, o yo le voy a agregar a mi café, voy a poner un ejemplo en español, yo le voy a agregar a mi café cinco cucharadas eh, de azúcar, ¿sí? No voy a decir yo le voy a agregar cinco cucharadas de azúcares porque es, es incorrecto, ¿sí? Nosotros decimos... Cinco cucharadas de azúcar. Eso no tiene plural. ¿Ok? Uh, vaya. ¿Sí quedamos claro con eso? ¿Hasta ahorita? Sí, yes, teacher. Vaya. Sí, sí. Yes, teacher. Vaya, perfecto, excelente, excelente. Bien, vamos nosotros este, a buscar algunos ejemplos entonces sobre los nombres. Incontables, ya tenemos agua, azúcar. Escriban ejemplos de nombres incontables eh, en el chat de aquí de Zoom. Eh, yo creo que mencionaron ustedes azúcar, agua, estrellas. ¿Qué otros podemos utilizar? Escriban nombres incontables. Arroz, arena, aire, muy bien. Rice, sand, air, what else? Solo tres participaron por ahí. ¿Los demás? Ok. Aceite, muy bien. Es otro, oh, otro nombre incontable. Time, el tiempo. Sí. El tiempo. No lo podemos contar, pero sí lo podemos medir. Love. Okay, love también, sí. Uh, gas. Okay. Flower, it's okay. Snow. Cheese. Contamination. Muy bien. Ahí tenemos nosotros este ejemplos. De nombres incontables. Nombres que nosotros lo único como que podemos hacer para tener una referencia de ellos es. ¿Qué decíamos? ¿Me ayudan? Medirlos. Medirlos, exactamente. Y eso es todo. Sí. De ahí todo lo, el resto de cosas que nosotros podamos ver, uh, podamos tocar y, y que son cosas como este, eh, bastante sencillas. Um, y que nosotros podamos contar. Este podemos eh, decirlo pues, de, de, de esta manera: eh, asignarle un número, ¿sí? Yo puedo decir este, cinco peluches, yo puedo decir eh, dos sillas, tres refrigeradores, ¿sí? a uh, cinco microondas. Esos son nombres contables porque yo les estoy asignando un número. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a lo siguiente. We're going to stop here and we're going to move on to the last part. Give me just one second. This is the knowledge check. Uh, the knowledge check it says, uh, read the following sentence, select the response with the quantifier classes in meaning. Okay. Number one, in China, 50% of women get married by the age of 22. The answer that we have here is in China, a lot of women get married by the age of 22. In China, few women get married by the age of 22. Or in China, all women get married by the age of 22. A lot, few, no. ¿Cuál es la que eh, en porcentajes podríamos tomar nosotros como, como una referencia de acerca de los quantifiers? Um, all o uh, lot. Uh, most, most all. Ok. Pero ahí no tenemos más old. Estamos hablando de 50%. Uh -huh. Ya tenemos la gráfica nosotros por ahí. ¿Cuál sería el que se le acerca un 50%? ¿Sería a lot of, few or old? ¿Cuál de los dos? Los a tres. Lot a lot of. A lot, a lot of. of. Ese es como el más, el closet, ¿verdad? El más cercano. Number two. In Australia, 87% of married couples have children. What is the quantifier that we are going to use? Not many, some married, or nearly all? Nearly all. Okay, nearly all. Yeah. Number three. In the United States, zero was the people bought before the age of 18. What is the correct one? Oh, R1. R1. Oh, one. Now nah, one. Okay. Now nah, one but before the age nah. of eighteen. Number four. Number four. There, I mean thirty few percent, thirty few percent of the couple in Germany live alone. Many people, many people, but right. they, it's not here. We have just some people, a few people, most people in Germany. Some people. Some people. Some people. Number five. Seventy-eight percent of American high school students have jobs. What is the the correct quantifier? Must American? Not many American or all American high school. American high school. All American. Most. But which one? Most. Must or not many or all? Most. Must. Must. What a cheese must. And we're going to send this. Let me verify the whole information. And that's correct. You have 33 points in this. Exam. Okay, do not worry. You don't have to worry about that. Do you have any question? Yes. No. Yeah. Listen. <laughs> Hola. Do you have any question? No, no teacher. Okay. bien, uh, nosotros cuando utilizamos este tipo de, de, de quantifiers, eh, simplemente damos eh, a entender, ¿verdad? Este, eh, de manera porcentual, eh, una referencia, bueno, de, de que tendríamos, esta es una referencia hipotética, ¿verdad? Una referencia hipotética de manera porcentual que este, nosotros tenemos para expresar ideas en inglés. Um, ¿en, qué, ¿En qué sentido? Bueno, pues cuando nosotros tenemos los quantifiers, estos nos permiten a nosotros eh, seleccionar un um, dentro de una, digamos, dentro de, de, de una población, no, no, en sí, o sea, le, les hablo población a uh, un grupo de puede ser de personas. O, o puede ser este, de objetos, o, o puede ser um, de animales, o qué sé yo, ¿sí? Um, que nosotros tomamos como referencia, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos eh, 100 personas trabajando en una empresa, ¿ok? Esa va a ser nuestro número de referencia, esa va a ser nuestra um, eh, medida porcentual. Que tenemos en esa empresa. Si yo utilizo all el, el Quantifier all significa que yo hago referencia a todos. ¿sí? Sin excepción alguna, a todos. 100%. Si yo utilizo nobody, yo hago referencia al 0%. De las 100 personas que trabajan ahí, yo no incluyo a nadie. Ahora, si yo digo, por ejemplo, a few, o si digo few, yo estoy indicando que alrededor del 20%, 10% tal vez, sería el grupo al que yo haría referencia. ¿Sí? Y así sucesivamente, de acuerdo a la, a la población que nosotros tengamos como referencia. ¿Sí? Ahí ustedes tienen cada uno de estos. para poderlos estudiar. Vamos a irnos a la última parte en la que dicen: "This lesson participants will read an article about families and their changes." Okay, so this in this part, to... We're going to read the instruction. The instruction says read this article, I mean, read the article, then answer these questions. Write the name of the family members, type, type in uh, only the names. Not a full sentence are necessary. Do not type a period. el ejercicio que, nos, que, que nosotros tenemos que hacer aquí nos envía a la lectura de un artículo. Si vamos a participar todos leyendo este, bueno, los que podamos, ¿verdad? Este, leyendo este artículo. Va a iniciar. ¿Quién quiere iniciar? De forma voluntaria. Yo, teacher. Vaya, adelante, mister. Desde el título. ¿Dónde, dónde lo vemos? Ah, no lo, no lo pueden visualizar. Yo no veo. Wow, no no estaba compartiendo mi pantalla. Okay. The, the changing family. ¿Están estaré cayendo? ¿En here? Yeah. Sí, sí, ahí inicia. Read a uh, read the title of article the check the question duties article will answer why do warming work upside the home? what happens when but parent work Is, uh, okay no alcanzo a ver bueno, no alcanzo a ver toda la pantalla Porque ah la vaya vaya está lo de la familia y después va por partes vaya vaya no se preocupe okay Ok. What happened when both parents worked? Um Continua. Quem quer continuar? Maritza? Ok. okay. Vamos. that, no. Aquí. Now, that now? Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Okay, perfect. This is the first. Uh, give me just one second. Okay. I just need to move this. Okay, that one was the first. What about this? Me, teacher. Okay. Number two. You love her work. But she feels too tired and busy. She also worried about the children. Judy has to work on Saturdays, so Steve and Judy don't have a lot of free time together. Okay, very good. Number three, ¿Otro voluntario. Yo. Okay, adelante. Emily is having a great time in, the, in her after school program when Judy come to pick her pick her, she doesn't want to leave. Okay, perfect, and last one i think this is the last one i know that one is the last one almost convinced otro voluntario nadie okay i'm going to read it for you because we had to run with this Unfortunately, um, Ben's school doesn't have an after-school program right now. He is spending most afternoon in front of the TV. Okay, uh, and also we had Josh. He's enjoying his new freedom after school. He's playing uh, his music louder and spending more uh, time. And spending, I mean, more time on the phone. He also uh, doing a few household chores. Okay. In this part, in this part, if you notice there, and if we take a look to the um, to the instruction that it said, that we had here, it says write the name of the family members first thing. Type in, all, in only the names, not full sentences are necessary. Do not type a period. What we had to do here. Number one, which children are benefiting from duty working? Okay, let's go with an answer Emily and Josh. Emily and Josh. And Josh. Okay, perfect number two which child is not benefiting from uh, this is the same question right mm -hmm. i know no no it's different this is this is a negative, negative sentence it says which child is not benefiting from duty working which one is ben is ben ben okay number three which family member is enjoying more freedom josh George. Oh, no. josh josh okay let's see that uh, i just need to verify that sure. it's it's freedom. <clears throat> mm -hmm. more left. freedom 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 the last the last one. Just enjoying a new free ah freedom. Yeah, that's correct. Okay, perfect. Give me just one moment. Okay, there we have the answers of this. This is the last topic that we uh, review from today. Este es el último tema que nosotros íbamos a ver durante este, todas las clases. Las clases, pues, como ustedes saben, este en sí terminan ahora. Pero el día de mañana, nosotros simplemente vamos a estar haciendo un repaso de todo lo que nosotros hemos visto durante este eh, durante la duración del curso. ¿Sí? Así que um, el día de mañana este, pues, se, se va a enfocar en eso. En el repaso. ¿Sí me da a entender? Yes teacher. yes, teacher. Vaya, perfecto. Así que los espero el día de mañana. Lastimosamente el tiempo se nos ha ido corriendo. Este, y pues gracias a Dios logramos ver todos los temas que están en la plataforma yo sé que tal vez muchas veces puede ser como demasiada información que procesar demasiadas este, reglas gramaticales demasiado vocabulario demasiado un montón sin fin de cosas que pueden este, que pueden ocurrir verdad eh, y afectar su aprendizaje pero este esta información ustedes la van a tener para consulta y lo pueden hacer cuantas veces ustedes quieran sí lean uh, un poco sobre el presente continuo, presente simple, porque son este eh, información que nosotros debemos de um, de cierta forma manejar un poco a la hora de construir oraciones en inglés, sí, porque este, eh, usamos regularmente oraciones de este tipo, de acuerdo bien um, si ustedes en algún futuro necesitan asistencia ayuda yo con todo gusto voy a estar disponible para este poderles eh, para poderles ayudar si van a tomar o van a seguir en otro curso pues con todo gusto ustedes solo me escriben mire teacher este eh, me gustaría pues trabajar en esta tarea hay algo que yo no lo entiendo y pues usted me empieza a explicar sí Okay, teacher, thanks. Vaya. Perfecto. Pasen, muy bien, pasen una, es muy, que yo voy a Pasen una, una feliz y bendecida este noche, todos ustedes. Nos vemos el día de mañana ya con la clase final, eh, perdón, con el, el repaso este final de todo el curso. Y este pues nada más eh, desearía, desearles ¿verdad? Eh, que la pasen bien y este, nos vemos el día de mañana. Buenas noches a todos. Good night. feliz good 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 día maestro. Good day. Good day. Ah, muchísimas gracias. Tengo aquí gracias, gracias. Realmente. Haya disfrutado. No le dimos regalo a los alumnos. Sí, mire, no, aquí no está, aquí estaba... Ah, no, pero el correo, en el correo, mándelo. Tal vez llega. Sí. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, eh, mire que, este, pues, ahí le hemos pasado, este, aquí disfrutando un poco, este, con la familia. Hemos tenido vacaciones prácticamente toda esta semana, este porque el, el gobierno pues, suspendió las clases, así que hemos estado aquí tranquilos. Hoy no llovió fuerte ya. Mire, llovió bastante fuerte, bastante, bastante fuerte. Y según me enteré en la zona de, de San Vicente, ahí en San Salvador, este estuvo ya lloviendo bastante fuerte porque como que vi unas publicaciones ahí del de, del Ministerio de de medio ambiente, como que se habían activado algo así por cuestiones que estaban sucediendo ahí. Wow. Se puso horrible, como que Sí estuvo, estuvieron las calles bien inundadas, también aquí en Obu han habido varios han caído varios varios palitos. Oh, wow. Sí, no, aquí llovió fuerte, pero no quizás duró, lo más que pudo haber durado fue este aproximadamente unos 45 minutos pero ahí se quedó tranquilo, y de momento no ha vuelto a, a llover. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, bueno, qué bueno fui... que disfrutó con <laughs> la familia. Sí, mire, gracias a Dios, sí. No, y ustedes cuídense mucho, cuídense mucho, este, porque pues por lo visto, este, la, esta cuestión de las lluvias va a continuar, así que, este, cuídense y, y, y pues, si está lloviendo y salen en las mañanas manejando, vayan ¿vale? con cuidado, ¿ok? Ok, gracias. Gracias. Feliz Feliz noche, Pedro. Hola. Feliz noche, Pedro. Ah, buenas noches, Mayra. Cuídense.